República Uruguaya, recibiéndote con el mismo cariño, con la misma emoción y con los mismos sueños que vos tenías hoy compartido con nosotros en una medalla que es de oro para vos, es de oro para tu vida y es de oro para todos nosotros que compartimos contigo esa alegría, amor. Yamila, primero que nada, felicitaciones. Realmente, como decían las maestras, no solamente sos un orgullo para la escuela pública, para la educación física, sino también sos un orgullo para todo el departamento de Paysandú. Así que bueno, nosotros queríamos hacernos presentes, entregarte este reconocimiento, decirte que ojalá sigas adelante con esto que has arrancado, este desafío que es superar las metas que te vayas planteando y que sepas que contás con todo el apoyo del gobierno departamental para seguir adelante con ese camino. Lo que precises, estamos para apoyarte. Queremos hacerte entrega. Primero de esto porque nos dijeron que eras muy fanática de Peñarol, así que queríamos hacerte entrega de ese obsequio. Después, una bandera de Paysandú, que Guillermo, el intendente de Paysandú, quiere que lo visites, que vayas al despacho de la intendencia para firmártela allí con tu presencia y de tu familia. Y queremos hacerte entrega también de esto que es una representación, una réplica de la medalla que obtuviste, para que lo guardes como un recuerdo de esta distinción que obtuviste. Así que, Yamila, felicitaciones una vez más y adelante y a seguir. Gracias a todos, me siento muy en alegría por todo lo que hicieron por mí. Gracias.